Moltes gràcies, primer, per convidar-nos i per haver tingut el privilegi d'escoltar aquesta primera conferència que ha obert aquesta jornada. Com ha dit la Núria, aquest procés d'escriptura de guió, bé, nosaltres ens centrarem en la part de guió, és com molt íntim, no? I ara intentarem sobreposar-nos al nostre pudor, no? I a la nostra vergonya i compartir amb vosaltres tot aquest procés. Com ha dit la Núria, també nosaltres som molt amigues, ens coneixem des de fa 25 anys, no és anecdòtic perquè la nostra manera d'afrontar el procés d'escriptura és indissociable d'aquesta amistat, no? Diguéssim. Una prova d'aquesta amistat, diguéssim, hem volgut portar una foto de la nostra joventut per il·lustrar, que és aquesta. Nosaltres érem, bueno, això és una foto al col·le, al Liceu Francès, nosaltres érem aquest tipus d'amigues que prefereixen, que tenen previst, no?, que en el moment del no?, del disparo estem mirando, para que quede registrada. Bueno, no? Mar me mira, yo no te estoy mirando. Tú estás avergonzada, pero el plan lo conocías, ¿no? Estás como inclinada hacia mí. Aquí ya éramos viejas amigas, ¿eh? Se puede decir. Entonces, arriba un moment en què decidim fer cinema, no? Això tampoc és casualitat. Les dues decidim fer cinema com una manera, com deia la Valentina, de prolongar el pati d'escola infinitament, no? I de prolongar aquestes converses que havien tingut tota la vida. També és significatiu, com ha dit el senyor Bergalà, que nosaltres compartíssim aquesta edat, no?, que és l'adolescència i la primera joventut, on es queden gravades totes aquestes referències, lectures, pel·lícules i experiències que vam viure juntes, no?, i que conformen, doncs, la nostra educació sentimental i el nostre imaginari, etc. No? Hem de dir que la nostra vocació cinematogràfica, jo pràcticament qüestionaria inclús la idea de vocació cinematogràfica. No? Nosaltres no érem ni particularment cinèfiles, ni ens havíem, ni havíem pensat que faríem cinema des de petites, ni teníem una càmera, ni fèiem pel·lícules, ni res de res d'això. El que vam fer a l'hora d'escollir fer cinema és escollir un estil de vida. I nosaltres teníem la intuïció, d'alguna manera, que fent pel·lícules seríem felices, diguéssim. No tant per les pel·lícules que faríem, sinó pel procés de fer-les. No? Pensàvem que fer pel·lícules ens permetria conèixer gent interessant, ens permetria estar en constant moviment, ens permetria no tenir horaris, no tancar-nos en una oficina, no? Totes aquestes coses que a un adolescent li fan tanta por, no? Que la nostra vida no fos rutinària, ens permetria viatjar... I ens permetria, sobretot, centrar aquesta quantitat d'hores que es dediquen a la feina, centrar-les en la vida, diguéssim. Com que pensàvem que el material de treball seria la vida i això ens semblava atractiu. No? I no sé si quieres dir alguna cosa a esto. No, sigue. De hecho, bueno, Valentina me contaba el otro día que, y a mí también me ha pasado, que todas las personas con las que terminamos trabajando se convierten inmediatamente, pasan a formar parte de nuestras amistades, ¿no? Y que lo que quieres contar... no, lo que ella quiere contar es que cuando yo me despido en la puerta de mi casa y le digo a mi pareja, adiós, me voy a trabajar, él me dice, no, te equivocas. Deberías decir, adiós, me voy a conversar, porque en realidad nuestro trabajo no lo asumimos como trabajo en sí, o sea, como un deber, sino como más bien un placer. Y bueno, nada, entonces seguimos. Entonces vamos, sí. Entonces, dicho esto, cuando Núria nos pide que compartamos nuestro proceso de trabajo y nuestro método, ¿no? Llamó método de trabajo a nuestro... Que no hay. Nos dimos cuenta que no teníamos mucha idea, que habíamos trabajado siempre de forma intuitiva porque, como os decía, ya teníamos una relación muy fuerte previamente, con lo cual el supuesto método de trabajo se deriva de esta relación, ¿no? Vamos a abrir nuestra carpeta para que veáis a qué me refiero, ¿no? El caos. Aquí os vamos a abrir la carpeta de un proyecto que se terminó llamando Tots volem el millor per ella. Tuvo muchos nombres.
¿vale? Argumentos, comentarios, textos, documentos, ¿no? Este proyecto, bueno, a la hora de ver la carpeta nos dimos cuenta que habían como dos líneas de trabajo. Por un lado, habían una serie de documentos técnicos, por llamarlos de alguna manera, que son escaletas, sinopsis, tratamientos y versiones, ¿no? Que estos son como los pasos que te enseñan en la escuela de cine en los que vas trabajando para llegar a un guión al final, ¿no? En lo que pone versiones, si pongo versiones aquí, guión, 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 pues si pongo sinopsis, pues son sinopsis, ¿no? Y por otro lado, paralelamente, habíamos establecido una correspondencia, básicamente. Y esta correspondencia, de hecho, no es que la hubiéramos establecido, sino que ya existía previamente, porque Valentina, a pesar de que nos habíamos jurado amor eterno en nuestra adolescencia, me abandonó a los 18 años, se fue a vivir a París, luego se fue a vivir a Madrid, luego se fue a vivir a Lima y entre tanto, pues... Pero regresé. Y entre tanto, pues teníamos una correspondencia. Entonces, a la hora de trabajar, y esta película la empezamos escribiendo a distancia, mantuvimos esta correspondencia, pero hablando de la película, compartiendo textos, compartiendo reflexiones, compartiendo anécdotas de nuestra vida que reflejaban algunas cosas de los personajes, compartiendo... Bueno, y eso es lo que os vamos a un poco enseñar ahora, ¿no? Sí, una correspondencia, por otro lado, que es muy gracioso porque empieza ya con 11 años cada vez que nos separamos y que luego nos ha servido como material para escribir. O sea, como igual que nos sirven los libros, las películas y cualquier otra forma de creación, nuestra propia correspondencia nos ha servido... como memoria, ¿no? De nuestra propia experiencia y utilizamos, ¿no? Entonces, de pronto se te olvida qué sentías, cómo sentías o lo que sea y de pronto pues Mar recupera cartas penosas de la adolescencia. Es que esto nos asomamos, nada, hace una semana nos asomamos esta carpeta y fue una vergüenza leer lo que nos escribíamos, pero Valentina habla de un documento aquí, que es que no lo voy a abrir de la vergüenza que me da, que hay un trozo de una carta de ella con 20 años de me siento así, me siento asao, ¿no? Pero este lo recuperé y se la mandé a la hora de trabajar sobre esta película porque me parecía que de alguna forma reflejaba el sentir de la protagonista o iluminaba a algunos de las cosas que queríamos explicar, ¿no? Entonces, simplemente, explicamos un poco de qué iba la película. Bueno, a todas estas, bueno, igual ya lo dijo Nuria, ¿no? Pero tampoco, tampoco tenemos una filmografía muy extensa, ¿no? Son dos pelis, dos cortos, más o menos, dos cortos, dos pelis, sí. Con lo cual, digo, a lo mejor en el futuro tengamos un método o algo por el estilo, pero bueno, eso también influye, ¿no? En el caos. Sí. Entonces, la película que contamos, os lo contamos así muy brevemente para que sepáis a qué se refieren los documentos. La película que contamos habla de una mujer que está sobre los 38-40 años. En ese momento, cuando escribíamos, nosotras teníamos 28-30, ¿no? Más o menos. Sí. Pues está en los 38-40 años, que ha tenido un accidente de coche... se ha dado un golpe en la cabeza, ha tenido una recuperación bastante lenta. La película empieza cuando se supone que ella ya está como para retomar la vida en el punto donde la había dejado, ¿no? Está recuperada y vuelve a trabajar. Y la familia pues, está contenta de que todo vuelve a ser un poco como antes. Sin embargo, digamos que la película empieza con esta idea de que ella no puede realmente retomar esa vida ahí, ¿no? No puede volver a su vida anterior, ¿no? Y es el misterio de saber por qué y qué va a pasar, ¿no? Pero bueno, entonces, así de... Por ejemplo, esto es un mail que me manda Valentina, ¿no? Con unas reflexiones que dice... en la historia hay una intuición que Jenny trató de matarse y creo que por ahí va la cosa. Esta intuición, lo de quitarse la vida, que es tanto de la historia como de, como de los personajes, la encontramos en la historia de la madre. Bueno, esto no quedó. No, eso ya no fue... Es la intuición de habernos... No. Jenny contiene en ella el presagio de la muerte. Por eso, cuando Dani la encuentra en la fiesta y la mira, bien podría estar muerta. Pero también podrían haber otros momentos en que alguien la busca y cuando está abriendo la puerta, va descubriendo a Jenny por trozos. Primero una pierna, luego un brazo, como los de un muerto, y finalmente la vemos dormida.
O cuando Dani la escucha mentir en la tienda, la podría ver por entre las estanterías, como dividida. Jenny no está del todo entre los vivos. Hay algo que murió en ella, hay algo que se llevó la muerte. Y también por eso Jenny se coloca al borde del precipicio en la escena de la gasolinera, ¿no? Entonces, estos son documentos como muy primitivos, en donde empiezan a aparecer las primeras imágenes y las primeras como sensaciones de la película. También hay esta foto, que también empieza, es una foto que empieza a aparecer como muy temprano. Vamos a tener que hacer este, que es esta, ¿no? Que para nosotros ella representa a Jenny y este representa pues a su familia o su marido, que tiene esa mirada constante sobre ella, ¿no? De vigilancia y de y ella está como mirando hacia otro lado, como ida, como con la cabeza en otra parte. Y para nosotros esta foto resumía muy bien el estado de la protagonista, ¿no? Era sugerente. Entonces, queremos poner nada, un fragmentito de la película en donde estas ideas se ven reflejadas, ¿no? A ver. Esto no es por aquí. ¿Y el volumen? Aquí, perdón. És que són molts passadissos el que haig de fer i llavors pues, se m'enganxa a vegades, però... Està en una fiesta, com la que hemos visto en la foto, de alguna manera, ¿no? Una fiesta en donde todo el mundo está contento por su recuperación, están celebrando que ha vuelto al trabajo y ella como que se aísla de alguna manera. Y aquí su marido la busca, ¿no? Retomando un poco esa imagen que hemos visto. Bueno, pues aquí se ve un poco lo que quedó de estas reflexiones que me hacía Valentina, ¿no? Más tipos de documentos que podemos compartir son, por ejemplo, yo entrevisté... Bueno, el origen de la película, sí, ¿no? De hecho, el origen de la película es... esta película la hacemos porque, bueno, yo conocí, tengo un amigo que tuvo un accidente, ¿no? Y que... pasó más o menos por lo mismo que la protagonista y era algo que nos que dos años después de que ocurriera este accidente, cuando nos planteamos hacer esta película, todavía como que nos resonaba en la cabeza, ¿no? Porque para nosotros era como acercándonos a la treintena, era un caso que de alguna forma cuestionaba algunas decisiones que puedas haber tomado en la vida, ¿no? Bueno, no sé, no es, era algo que nos apelaba a hacer en ese momento. Pero bueno, el caso es que para definir al personaje, para tomar detalles, ¿no? Para documentarnos, yo hice dos entrevistas, una a este chico y otra a otra chica que también había tenido un traumatismo, como para robar cosas de su... Entonces hice un relato de esta entrevista y se lo mandé a Valentina de nuevo, ¿no? Dentro de esta correspondencia está este relato, ¿no? Bueno, trubada tal, le digo, Carla aparece, me sorprende lo delgada que está, lo largo que tiene el pelo y lo mayor que aparenta, pero todo ello son indicios de que hace mucho que no la veo y todavía guardaba la imagen de una adolescente fresca. Se dirige a mí sin vacilar, lleva puestas las gafas de sol, que solo se quita un momento en el que entramos en el cajero, a pesar de que hace mucho que no nos vemos y que hace un día gris. Durante la siguiente hora y media no se las vuelve a quitar. Lo primero que hace cuando me saluda es tomarme por los hombros y colocarme a su lado derecho, es que de este lado no te veo, mientras caminamos sin saber mucho hacia dónde. En fin, de aquí mil detalles de actitud, ¿no? De gestos. Por ejemplo, ella me contó lo muchísimo que usaba el teléfono para manejarse en su día a día y entonces esto está en la película, ¿no? Como que lo incorporamos en ese momento, ¿no? El uso del teléfono que siempre recuerda que tiene unas alarmas, etc., ¿no?
Otro tipo de documentos que compartimos son fragmentos de textos, de novelas, ¿no? Que nos ayudan a crear... Que iluminan, ¿no? Sí, que iluminan. De alguna manera vienen a decir mejor expresado lo que uno más o menos tiene, ha intuido, ¿no? Exacto, sí. Y también a inspirar o a orientar a algunos personajes que ya están medio dibujados y esbozados, ¿no? En nuestro caso, lo que pasa es que cuando estás escribiendo una película o cuando estás incluso haciendo una película, la sensación es que todo lo que lees, todo lo que ves, todo lo que pones en la tele, lo te que habla hablando. Te está hablando. ¿No? Todo el mundo está haciendo la misma película que tú, todo el mundo ya la ha hecho, ¿no? O sea, ese libro es increíble, ¿no? Cómo este tema es fundamental, ¿no? Y está por todas partes, ¿no? Entonces, todo te habla y efectivamente es inevitable encontrar ideas, ¿no? En estos textos, en estas películas que ves. Y nosotras, por ejemplo, en el plano literario también hay esta transmisión, ¿no? No solamente es en lo cinematográfico y en las películas, sino también en lo literario, sobre todo a la hora de construir personajes, ¿no? Y aquí, por ejemplo, es un fragmento de Le Faux Monnayeur, que no me acuerdo cómo se dice en castellano, de Gide. Los monederos falsos, que me recordó mucho a lo que estábamos contando, ¿no? Pensé, ¿qué le pasa a Gide? Está haciendo lo mismo que yo, ¿no? Y os traduzco solamente esta frase. Tenéis que pensar que el conflicto de Jenny es un conflicto de identidad, ¿no? Ella no se halla, no entiende, no se acuerda muy bien de quién es, está intentando agradar a toda su familia, está intentando... recuperar esa persona que dicen que era, pero como no se acuerda muy bien, bueno, pues hay como una especie de imitación o de construcción de su personalidad. Bueno, pues aquí esta frase en negrita dice: mi corazón solo late por compasión, solo vivo por otros, de prestado, podría decir por compromiso, y solo me siento vivir intensamente cuando me escapo de mí misma para convertirme en cualquier otro, ¿no? O en cualquiera, mejor dicho. Más o menos ahí traducido así, Ana. Entonces, este tipo de textos, pues yo los copio, aparte del placer de copiarlos, que ya me dirás tú, podría escanearlo, ¿eh? Pero yo lo transcribo emocionada y se lo mando a Valentina para que se lo lea y para que se recuerde de alguna manera de cuál es la película que estamos contando, ¿no? Y de algunas emociones. Porque también cuando estás trabajando en una película, pasa que la película se te escapa todo el rato, ¿no? Y te olvidas un poco porque te vas por las ramas, estás en el primer acto, el segundo acto, el giro, el conflicto, no sé qué. Y hay que como reformularse constantemente y recordarse constantemente cuál es la idea de la película, cuál es la emoción. Que en este detrás, sentido, ¿no? Ese es como labor de Mar, ¿no? Mar, la directora. Exacto. Mar es la que siempre está recordando el tema, la idea, el concepto, el no desviarse. Y la emoción. Y ¿no? la emoción. Lo que hay detrás. Sí, ¿no? El resto soy yo. La peli la ha hecho ella, de hecho. Estoy ahí. El poema ese, por cierto. Pero sí, bueno, también no. Poemas. Del viaducto no está, ¿no? Está seguramente en algún sitio. Porque ese fue el que empezó. Sí, luego lo ponemos si quieres. Otra fuente inagotable para nosotros de correspondencia y de reflexiones y de imágenes es nuestra vida personal, evidentemente, ¿no? Entonces, Valentina me manda este mail que empieza: mi papá habla de Mariana como si la verdadera Mariana se hubiera perdido en el camino. Mariana era así, era Sao, Mariana era. Luego de aquello, Mariana dejó de ser así, ahora Mariana es diferente. Con Jenny hay un antes y un después, y el accidente es el punto y aparte. Hay pérdida, sea la que sea. Da igual en qué sentido, pero lo que era ya no es. Sin embargo, lo perdido también se idealiza. Mariana no era tanto como dice mi papá, pero él la echa de menos así. Creo que echar de menos es una de las cosas que sienten los personajes y eso es muy cruel para la propia Jenny. Es como si la dieran por muerta. De allí la dolorosa pregunta de quién soy. Y aquí sigue. Tenemos una situación pasada que marca a fuego el presente, a las personas, su comportamiento y su manera de relacionarse entre ellas. Y aquí dice, pensé que como en azul... Me encantaría que se viera en algún momento el accidente en seco, sin emoción, más que la que contiene el instante en sí, de pronto, en algún momento de la película, como un golpe tan bestia que de pronto entiendes lo que está pasando, ¿no? Hubo también en alguna versión de guión, seguramente, el momento del accidente, ¿no? Pero no, finalmente... creo que no lo hubo.
bueno, pues estuvo esta idea, pero se descartó. O sea, esto que me manda Valentina, pensé, no. Que Blosky muy bien, pero... ¿no? Y bueno, entonces llega un momento de la escritura, proceso. Del proceso, ¿no? En donde sabemos muy bien en qué tenemos unos tratamientos escritos, sabemos cuál es la situación, el punto de partida, pero necesitábamos algo, de alguna manera, que activara ese deseo de Jenny o esa toma de conciencia, ¿no? Algo que moviera, dijéramos, la película, ¿no? Entonces os voy a leer un mail que me mandó también un amigo, porque compartimos el cine no solo nosotras dos, sino que también involucramos a más gente, ¿no? En ese caso eres mi compañero de piso y, como veis, es todo, queda muy en familia. Mi compañero de piso resulta que también era cineasta en este momento, ¿no? Es Marshall Forest, que ha hecho dos películas, una que se llama Animals y otra que se llama Amor Eterno, y me mandó este mail. Me dice: hola, maca, ahir vaig veure September de Woody Allen i em va fer pensar una pila en la teva peli, sobretot en el que parlaven sobre les esperances de la Jenny durant el segon acte. En moltes coses el conflicte de la Mia Farrow em recordava a ella, encara que aquesta peli és una loser total. Sí que era bonic veure com es podien dibuixar les seves esperances tant amb l'home de qui està enamorada com amb el veí d'edat més avançada que no deixa de flirtejar amb ella. I me pregunta: t'has plantejat que l'amor fos aquest motor del que parlàvem? Parlo d'amor-amor, no simplement d'un paleta que se li antoja a la Jenny en un moment donat. M'explico. Què passaria si la Jenny tingués un pretendent secret que ningú més coneixés i que encara que ella tingui clar que no vol res? Això li podria servir a l'espectador perquè s'agafés a i si passés alguna cosa que ajudaria a mantenir viu l'interès en el conflicte de la Jenny versus món al llarg del segon acte. No sé fins a quin punt t'interessaria mantenir la fredor del conflicte de la Jenny. Lo de l'amor és un recurs fàcil i molt Woody Allen, però molt útil i molt fort, no? Entonces, a nosotros no nos apetecía tanto que fuera una historia de amor, ¿no? Pero hallamos una manera de salir de este conflicto, y fue que decidimos que esa persona con la que se encontraría Jenny, no sé si lo podéis adivinar, fuera su mejor amiga del instituto, ¿no? Entonces, os paso un poco la secuencia directamente en donde Jenny y ella no se encuentran, es como el segundo encuentro que tienen. Fragments, no, això està aquí, vale. Està. Esto. Qual que posa llarg, eh? Buscas al que posa llarg. Porque esa cantaba, bueno, me parece que Jenny canta. Ah, es verdad. Si tú cantabas muy bien. El tipo que... Es que idiota. Porque esa cantaba, bueno, me parece que Jenny canta. Ah, es verdad. Si tú cantabas muy bien. El tipo que... Es que idiota. Qué bonito. Ay, canta. No, no, que va. No, sí, vamos, canta. Canto, eh. Que faró sense ridice dove... Va, canta. Canto. Eurridice, oh Dio, rispondi. Bravo. Io son pure al tuo fedele. Tu. Che bonito. Tú no te rías, que a ti también te vendría muy bien un bigote, ¿eh? Ya es lo último que te falta para parecer 65. Joder, qué infierno, de verdad. Ya no me acordaba. ¿Y qué? ¿Os seguís viendo las 24 horas del día, no? Of course. ¿Y dónde fuisteis a vivir? ¿En una guardilla bohemia de París? Sí, claro, ahí en el Quartier Latin. Y después, bueno, dimos la vuelta al mundo, como teníamos pensado, obviamente. Ah, claro, sí, formaba parte del plan, ¿no? Dar la vuelta al mundo y adoptar una niña africana. Sí, bueno, lo de la niña africana no pudimos al final. No. Pero sí que dimos la vuelta al mundo. De París nos fuimos a Berlín, de Berlín nos fuimos a Praga. De Praga a
a Bucarest, sí, Bucarest, Budapest, Chemisau, un montón de países hicimos. Sí. ¿Y dónde vivíais? Pues donde vivíamos, en un coche, Berta. En un coche, Berta. Berta. ¿Y ahora? Un coche. ¿De qué trabajas? No, perquè t'he buscat per Google un parell de vegades, convençut que hauríeu que estaries fent, no sé, amb... Què? Que series famós o alguna cosa així. És geni, a mi jodes. Oh, bueno, bueno. Què? Què fas? Soc advocada. Bueno, abans era advocada. I ara? Ara no. Ah, no? No. Que cabrones. Bueno, no sé si reconocéis el espacio, es el Liceo Francés, es nuestro cole. ¿Cómo es que vas coixa? ¿Qué dios? No vas coixa. Tú flipas. Em vas trencar el cor, ho saps, no? Pep, per, pep. Que cabrona. On has estat durant tots aquests anys, de veritat? De veritat? Sí. De veritat, de veritat, de veritat. He viatjat molt. Ah, sí? Sí, molt. On? Molt. Però si estàs molt dolça. On vas, on vas, on vas? Ai. Escolta, escolta, escolta. Geni. Deixa! Geni, Geni! Mariana! Tia, tu no canvies, eh? Aquí la busca y no la encuentra, ¿no? Bueno, pero veis, en esta secuencia ya retoma algunos temas de los que creo que se ha hablado en las notas que os hemos enseñado, ¿no? Que es que es una persona que en su familia se siente como muy presionada, ¿no? Muy oprimida, y cuando está con esta persona o con gente que no la conoce, o sea, que no la ve desde hace tiempo, de golpe se expresa con fluidez, hace cosas como muy locas y tal, ¿no? Nos interesaba esta idea de el encuentro con la amiga de la adolescencia, nos interesaba porque no solamente porque nos permitía explicarnos a nosotras mismas y retomar cosas, vivencias personales, ¿no? Y que era un tema que conocíamos profundamente, sino también nos parecía que era muy adecuado para el conflicto de la protagonista, que es una persona que está como buscando su identidad, con lo cual está muy relacionada con la época de la adolescencia en general, ¿no? Y todo su comportamiento a lo largo de la película es como esta especie de querer afirmarse, ¿no? De alguna manera y ser ella y buscarse, ¿no? Entonces, os he puesto hasta el final esta secuencia porque el personaje de la amiga, que es un personaje clave que apareció, como os digo, a mitad de la, bastante avanzada la labor de guión, lo diseñamos como un personaje misterioso, ¿no? Que siempre es como huidizo, ¿no? Que siempre... finalmente, Jenny... solamente aparece en la película dos o tres veces, pero Jenny como que la busca en todas partes y se construye una imagen de esta amiga, se construye lo que ella piensa que es esta persona, ¿no? Y lo hicimos a través de, pues, a través de su, ella espía su página de Facebook, a través de los relatos de la madre de la amiga, a través de las películas que ha hecho la amiga, porque supone que es actriz, ¿no? Pero bueno, se supone que es la amiga de la, o sea, de la adolescencia de Jenny, que... y que se tenían prometido seguir la vida juntas, y a los 18, por algo que sucede, se separan y no se han vuelto a ver. Entonces Jenny, de alguna manera, al reencontrarse con esta amiga, siente como si volviera a encontrarse en el punto en el que su vida tomó un rumbo, y que si ella, de alguna manera, vuelve a ese momento, pudiera quizás dar un volantazo e irse por otro lado, ¿no? Pero es una fantasía. Exacto, es una fantasía. Entonces, en la construcción de este personaje hay un fragmento que quisiéramos compartir, que es cuando Jenny mira esta página de Facebook, que es aquí, ¿no? Esto. Antes lo pusiste. Esto lo pongo aquí. Esto lo pongo aquí. Pero voy a poner un poco avanzado. Esta es la primera vez que se encuentran. Espera. No, sí, no voy ni... Bueno, es un lugar... Se encuentran en una entrevista de trabajo, casualmente, ¿no? Jenny está muy retraída porque está avergonzada, porque se siente acomplejada, porque está coja, no sabe, está despistada, ¿no?
Entonces está como muy tensa de que esta persona, que es importante para ella, bueno, está como en shock por este encuentro. Y ahora veréis el final del encuentro y lo que sucede a continuación, ¿no? Perfecto, pero buscar trabajo, no sé. Ella le propone ir a la fiesta del liceo. Peor, peor así, no voy ni muerta, vaya. Bueno. ¿Qué decir? Un gusto. No, que no. Adiós. Hey, ¿sigues enojada? No, no, ¿qué va? Bueno, lo estuve, sí. No, nunca me contestaste las cartas que te mandé. Bueno, porque estuve enfadada, pero... Bueno, pero ya. Sí, ya. ¿Sí? Ya, sí. Bueno, piénsatelo del liceo. ¿Eh? Bueno. Mariana, quédate parada ahí como tiesa, ¿ya? Ahora vete. Vale. Entonces, cuando estábamos escribiendo esta secuencia, ¿no? De que ella espía su Facebook, nos preguntábamos qué tipo de vídeo podía haber, ¿no? Yo tenía claro que quería que fuera un vídeo como que no significara nada en sí mismo, ¿no? Como de estas cosas que puedes colgar, de fotos de viaje, etcétera, ¿no? Había como varias ideas y entonces Valentina me pasó este vídeo y esta persona que veis aquí en realidad es ella, ¿no? Es Valentina, esta silueta es Valentina. Y no es casual, porque este personaje que se llama Mariana, durante mucho tiempo del proceso de escritura se estuvo llamando Valentina, ¿no? Pero aquí hay una voz que dice, Mariana, ¿no? Quédate parada ahí como tiesa ya, ahora vete, ¿no? Y esta voz no es nada más y nada menos que la voz de Diego, que es su marido, ¿no? Y al que yo le pedí encarecidamente que él estaba rodando, porque también es cineasta, una película en Perú, y yo lo interrumpí, le pedí encarecidamente que grabara unos audios y que fuera él mismo el que grabara los audios para reemplazar el Valentina, quédate parada ahí como tiesa, porque decía exactamente lo mismo, y lo sustituyera por Mariana, quédate parada ahí como tiesa, ¿no? Y os voy simplemente como... para que veáis... bueno, primero mandó estos... ¡Mariana! Quédate parada así como tiesa, ¿ya? Ahora vete. Ahora ven. Varias tomas. Ay, ¿cómo se para? Mariana. Quédate parada así como tiesa, ¿ya? Vale. Le enseñé el de sonido. El de sonido me dijo... No. Entonces le volví a llamar, le dije, está mal grabado, Diego, lo tienes que volver a grabar. Un señor que estaba rodando una película 12 horas al día. ¿Eh? Y ya me pasó otras tomas, ¿no? Mariana, quédate parada ahí como tiesa, ¿ya? Ahora vete. Ahora ven. Era exactamente lo que decía en el vídeo. Os enseño esto porque puede parecer como un capricho de alguna manera que yo me emperrara en que fuera el propio Diego el que hiciera esa voz, ¿no? Que podría haber sido cualquiera, etcétera, pero
había una voluntad de alguna manera de mantenerse lo suficientemente fiel a la original, ¿no? Al original, ¿no? Incluso el vídeo no reproducirlo, no intentar nosotros artificialmente volver a hacerlo, sino de coger este vídeo que me parecía significativo y me gustaba porque el origen del personaje ya era ella de alguna manera, ¿no? Era como si yo, Jenny, me encuentro con Valentina 20 años después si no nos hubiéramos visto, ¿no? Si se hubiera ido y yo no la hubiera... bueno, no se me ha visto más. Y en ese empeño, ¿no? En mantenernos fiel y en conservar la verdad, hay como una especie de pensamiento mágico para mí, que es que, bueno, antes Alain Berger ha usado una palabra que me ha gustado mucho, que es convocar, ¿no? En una película. Yo quería convocar de alguna manera esta verdad que para mí tenía este vídeo, que además estaba asociado a un momento significativo de la vida de Valentina y que me parecía que tenía sentido con lo que queríamos, transmitir del personaje. Y quería convocar esta verdad para la película, ¿no? Y de alguna manera, si hemos iniciado esta charla diciendo que nosotros queríamos hacer, escogimos cine, hacer cine porque en realidad estamos escogiendo un estilo de vida, ¿no? Y que nuestra vida se mezcla con el cine, también queremos terminar diciendo que de alguna manera también la vida se introduce en nuestro cine, ¿no? O sea, nuestra vida se introduce en nuestro cine, ¿no? Como que es un viaje de ida y vuelta, ¿no? Y ya está.